Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos animales 5 estrellas, un ciervo rojo y un muflón, cazados en la reserva de Transilvania. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Estoy persiguiendo a un ciervo de 5 estrellas que le había disparado previamente, pero había fallado el disparo, solamente he hecho sangre roja. Estamos aquí en Discord, he seguido los animales y los tenemos ahí el rebaño. Vamos a ver si localizamos, mira, ahí tenemos a nuestro 5. Vamos a ver si se nos acerca, que hemos utilizado el reclamo. Cogemos el rifle, calibramos más o menos la distancia, a ver si lo podemos venir por aquí. Por ahí tiene que aparecer, detrás de esas hojas que vemos ahí del árbol. Ahí vemos las cuernas, que va apareciendo, nos contesta. Vamos a utilizar otra vez el reclamo. A ver si se acerca un poquito más. Y en cuanto lo tengamos a tiro, vamos a ver si lo podemos abatir. Y nos hacemos con ese 5 estrellas. Vemos ahí las cuernas, como viene entre el follaje. Ya lo tenemos a tiro, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado al animal. Vamos a marcar a la zona. El animal sale corriendo, pero por el salto y por el brillo que tenemos allí, es sangre rosa. Ponemos la marquita y vamos a recogerlo. La verdad es que antes me ha dado una rabia, puesto que le pegué a 200 y pico metros. Yo creía que la había impactado en el pulmón. Ahora lo veremos cuando lo recoja, pero salió corriendo. Y es una lástima no poderos mostrar el lance, puesto que como estaba compartiendo la pantalla en Discord, a la hora de grabar me ha dado un fallo y no se ha grabado. Pero bueno, tenemos aquí, ahora sí tenemos el lance grabado. Y vamos a ver qué tal se nos da este animal, que de luego tiene una cuerna preciosa, una cuerna muy amplia. Ya estamos llegando, 50 metros. Vamos a ver la sangre que nos da. Por lo que he visto desde allí, era una sangre rosa y no roja clara como antes. Vamos a tener una sangre rosa y abundante. Vamos a ver. Sí, mira, ahí tenemos sangre rosa. Vamos a seguir las huellas. No hemos visto el impacto, pero ya hemos visto el sangrado este. Así que vamos a ver dónde está la siguiente. Mira, si ya va por aquí, ya la hemos localizado. Hay veces que nos cuesta localizar la sangre, pero una vez que ya cogemos el rastro, no tenemos más que seguirlo. Ahí vemos que va por ahí adelante. Entre la piedra y el árbol, vamos a continuar siguiendo nuestro rastro de sangre. No nos importa ahora hacer ruido, puesto que vamos a recoger a un animal. El resto saldrá huyendo, pero bueno, se quedará a unos 200 metros, no se queda muy largo. Luego es fácil volver a seguirlo, y más si utilizamos la cámara como opción para poder localizar los animales. Este animal ha subido un poquito por arriba. Vamos a seguir. Vemos aquí las huellas, que también hay de osos. Ahí escuchamos los ciervos que se habían oído, y ahora al escucharnos, pues emprende la desbandada. Ahora con la nueva versión esta ya no sabemos qué animal huye, pero bueno, yo intuyo que son los ciervos, que estaba la manada de ciervos que hemos disparado. Se habrán ido a unos 200 metros y ahora solamente vemos las burbujas de que huye un animal. Desde luego es más realista, no nos da tanta ventaja como antes, que nos decía qué animal huía. Pero en fin, vamos a ver si localizo la siguiente sangre, a ver dónde está. Sí, mira, ahí la vemos. Así que vamos a seguirla, que ya no tiene que estar muy lejos el animal. A ver si estará por aquí. Sí, ya lo vemos ahí. Así que vamos a acercarnos a recoger a nuestro ciervo. Por lo que veo, tiene la cuerna metida en la tierra. No vamos a poder hacernos una foto con él, pero bueno, da igual. Vamos a ver qué puntuación nos arroja. ¿No veis? El primer disparo le hemos dado en el pulmón, pero no le hemos dado muy bien, puesto que ha tocado un poquito del hueso.
Vamos a ver el segundo disparo. De luego tiene una cuerna preciosa. Vamos a ver el segundo disparo. No es el segundo disparo, si le hemos dado en el pulmón directamente. La verdad que ahora mira esta opción que han puesto nueva. Podemos ver el animal. Podemos incluso hasta desnudarlo, ver los órganos. Desde luego, qué cuerna más bonita, qué precisidad, qué palmas tiene arriba. Y desde luego es una cosa buena que me gusta, ¿no ves? Ya le dejamos en el esqueleto, vemos solamente el esqueleto y vamos a ver la puntuación de nuestro animal. Aquí tenemos 5 estrellas, 99,32 de genética. Madre mía, qué genética. Voy a intentar hacer una foto para utilizarla como portada del vídeo. Desde luego que es un animal muy bonito, ¿eh? Lo han conseguido. No son tan espectaculares como los que podemos encontrar en el Call of the Wild, pero también son muy bonitos. Yo pienso que estos son más reales. Son los animales que nos podemos encontrar aquí en España. Nos ha penalizado por haberle disparado 2 veces. Vemos aquí una genética de 495, a 5 puntitos nada más de ser un animal perfecto. Pero bueno, vamos a disecarlo y os pondré el mapa para que veáis en la zona que ha sido cazado. Vaya que me equivoco. Venga, vamos a poner el mapa. A ver, ponemos el mapa ahora. ¿Veis? He venido andando por toda esta zona a lo largo del cañón del arroyo este. Y seguimos con la caza. Tenemos ahí unos muflones. Y por la cuerna creo que es un 5 estrellas. Efectivamente, tenemos un 5 estrellas al ladito de la cabaña. Vamos a coger nuestro 30-06. Calibramos, esperamos que pase ese, apuntamos y disparamos. Le hemos un buen impacto, el animal ha salido corriendo, pero hemos visto que ha sido una mancha de sangre amplia y rosa. Ese animal está muerto, así que vamos a recogerlo. Vaya por Dios, no he puesto la marca, espero que no me cueste mucho encontrarlo. Vemos como salen corriendo el resto de animales que habían en el rebaño. Vemos ahí las burbujitas. No nos indica, como he dicho antes, qué animal es, pero bueno, ya sabemos que son los muflones. Y ahora vamos a acercarnos más o menos a la zona de impacto, puesto que al no poner la señal me va a costar un poquito encontrarlo, pero bueno, más o menos calculo yo que era por aquí. Vamos a ver si con la foto vemos la sangre. No veo aquí la sangre por este lado. No, estaba más cerca. Era mucho más cerca de la cabaña que donde he mirado. Era unos 100 metros. No lo veo. Pues voy a tener que mirar hacia el puente. Ahora cuando llegue aquí en el alto, miraré hacia el puente, puesto que como la distancia era unos 100 metros, no veo aquí sangre. Vamos a ver la zona de impacto. Damos un saltito. Yo creo que es más para atrás. Vamos a todavía utilizar la cámara. A ver si vemos sangre. Por aquí no ha sido. Vamos a mirar hacia el otro lado. No, aquí no vemos nada. Es un fallo mío no haber puesto la marca. Pero bueno, no encontramos la sangre, pues entonces vamos a tener que retroceder. Voy a mirar, como he dicho, al puente, puesto que era unos 100 metros. Vamos a ver, da 130 metros, pues es 30 metros más hacia el puentecillo. Vamos a seguir buscando por aquí y a ver si vemos la sangre. Yo creo que aquí encontramos, mira, aquí ya tenemos. Venga, una sangre rosa con burbujitas. Así que no hace falta más que seguir nuestra sangre y encontraremos a nuestro muflón 5 estrellas. La verdad es que me faltaba el muflón. Era otra de las especies que me faltan. Aquí me falta el lobo, que es complicado, el tejón, el zorro y el oso pardo. Que no he visto todavía animales maduros que vayan creciendo. Lo bueno que siempre van en pareja, no como... podemos pasar en FC, que últimamente solamente encuentro hembras. Ya tenemos aquí nuestro muflón y vamos a ver qué puntuación tiene. A ver si nos acerca.
estamos aquí para hacer una foto. Vea, se va escurriendo el animal, se va escurriendo la de abajo. Vamos a ver si podemos hacer la foto. A ver, un poquito más para atrás. Vaya, ahora me he perdido yo mismo. Vamos a ver si me encuentro. Y si no, pues lo volvemos a intentar. A ver, se nos ha corrido otra vez el animal. Nos acercamos otra vez. A ver, ahora sí. Avanzamos un poquito y ahora nos giramos. A ver si nos encontramos. Vamos a ver. Vamos a echarnos un poquito. Mira, ahí estamos. Vamos a acercarnos. Madre mía, qué cuerno tiene. El animal sigue moviéndose. Venga, nos hacemos la foto y vamos a recuperar nuestro animal. A ver, así. Ya tenemos hecha la captura. Y ahora vamos a ver qué animal hemos cazado. Lo tenemos. Un buen impacto en el pulmón. Madre mía, qué cuernos tiene. Vamos a girarlo un poquito. No se nos ve con la transparencia. A ver, no. Tenemos que girarlo mucho. No se nos ve bien. Así que vamos a ver la puntuación. Tiene una genética de 96,3. Y ahora sí vamos a intentar hacer una foto de este animal. Le damos a la C para ver que nos dé la información. Inspeccionamos el animal. Madre mía, qué cuerno. Es un animal precioso, desde luego, ¿eh? Es un animal muy bonito. Yo creo que así vamos a hacer una foto y luego lo utilizaremos con la portada. A ver, ya tenemos la foto y vamos a ver la genética de... La genética no, luego los puntos que nos da. La genética que ya lo hemos visto. Pues tenemos 488, un buen animal. No llegamos a los 490. Pero bueno, es un animal 5 estrellas. Mi primer muflón. Y ahora os voy a poner, como siempre, el mapa para que veáis dónde ha sido, justamente aquí al ladito de la cabaña, y seguimos con la caza. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.